¿Empiezo yo? Bueno, sí, voy a Empieza decir tú, nada. habla tú. Muchas gracias, Carla, por venir y por estar aquí. Nada, la charla son 30 minutos, van a ser 15 minutos luego de preguntas. Tenemos aquí post-its para dar feedback a la ponente, por si queréis luego poner algunos post-its. Y nada, muchas gracias y un aplauso. Bueno, a ver, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, porque yo sé que después de la hora de la comida, lo estaba comentando, digo, no sé yo quién va a ir. Pero bueno, me alegra que está la sala casi llena. Bueno, hoy vengo a hablar de una nueva tecnología que se llama Passkeys, a contar las cositas que se vienen con las Passkeys y a ver si ya nos podemos despedir de las contraseñas, que como ven yo las odio. Y me han pasado muchas cosas cuando no recuerdo mi contraseña. He hecho una cola como de 20 minutos en una caja porque no me acuerdo de un PIN y todas esas cosas, y la verdad es que estoy un poco harta. Pero bueno, nada. Bueno, yo traje esto, lo voy a usar, ¿no? A ver. Ajá. Me presento, me llamo Carla, trabajo como Senior Developer Advocate en Auth0 by Okta, que básicamente es una empresa que te permite o que te ofrece soluciones de autenticación y autorización para tus aplicaciones. Es decir, tú tienes una aplicación, quieres implementar login, logout, manejo de usuarios, todo ese tema, puedes usar Auth0 en vez de hacerlo tú mismo. Soy ingeniera de software, tengo como unos 10 años trasteando cosas por ahí. Y bueno, si quieren conectar conmigo por LinkedIn o como Carla Estable, estoy en casi todos lados donde no me habían quitado el usuario. Lo que vamos a hablar de hoy, el día de hoy. Lo primero, bueno, antes de contarles la agenda, les voy a hacer un disclaimer, que es que esta es la primera vez que voy a dar esta charla en castellano, entonces si me ven ahí que se me sale una palabra rara, es porque es la primera vez. Y lo segundo es que de repente me dan ataques de tos porque tuve COVID, entonces a lo mejor tengo que parar, tomar agua, respirar y luego volver. Pero ya soy negativo, no se preocupen. Vale, entonces, lo primero que voy a contar es el problema de las contraseñas, y ya les di como un spoiler de por qué las odio tanto. Luego vamos a hablar un poco de las alternativas que hemos creado para las contraseñas. Finalmente, les voy a hablar un poquito de las passkeys y, si funciona, vamos a hacer una demo. Digo si funciona porque siempre me fallan. Y bueno, hoy no traje backup, así que esperamos que funcione. Comenzamos. Entonces, como les decía, yo odio las contraseñas. Me parece que las contraseñas son una caca. Y bueno, las contraseñas han estado presentes en nuestra vida y en el mundo desde hace muchísimos años. Y mientras la tecnología va creciendo vamos a decir creciendo, las contraseñas se van haciendo más y más vulnerables, porque realmente es que, bueno, al final una contraseña es una cadena de caracteres muy larga, muy corta, como la quieras hacer, ¿no? Y bueno, a día de hoy yo me imagino que algunos de ustedes usarán manejadores de contraseña. No sé quién usa algún manejador de contraseña. Bastante, ok. Y entonces eso nos ayuda a acordarnos, nos ayuda a no tener que pensar en nuestras contraseñas. Pero piensen, por ejemplo, en gente que no está en este mundo. Gente que, no sé, mi mamá. Mi mamá, el manejador de contraseña de mi mamá soy yo. No sé si es el caso de ustedes, pero ese es mi caso particular. Entonces, claro, incluso teniendo manejadores de contraseñas y esas cosas, podemos ser víctimas de social engineering o de ataques de phishing, de esto que te llega un email que parece muy real y le das clic y luego dice como que este link como que no me suena. Me pasó en estos días con una empresa de paquetería que me dijo, tu envío ya llegó, y yo, ¿qué envío? ¿Sabes? Pero yo estaba así como que, sí, mi paquete, y luego, ¿qué paquete? No sé. O sea que hasta yo, por ejemplo, que se supone que trabajo en esta industria y debería, igual me puede pasar. Entonces, es una movida, ¿no? Entonces, luego también desde el punto de vista del desarrollador, si alguna vez les ha tocado implementar un sistema de autenticación con usuario y contraseña, está el tema de, ok, tengo que guardar las contraseñas. Espero yo que no en texto plano, sino que hagan algún tipo de encriptado por ahí, ¿no? Luego, que mi base de datos esté segura, que no la pueden acceder por ahí, que no me la ataquen, que, o sea, es estresante y es costoso a nivel de tiempo, de horas de trabajo, ¿no? Porque al final nuestro tiempo es dinero para las empresas. Entonces, y a raíz de esas razones
y probablemente de muchas otras razones que yo desconozca, empezamos a traer alternativas como son el passwordless. Passwordless realmente es cualquier forma de autenticación que no requiere el uso de una contraseña. Por ejemplo, no sé si por ejemplo han usado Notion alguna vez. Notion tiene el típico que pones tu correo y te mandan un link al correo para que te puedas loguear y ya estás logueado mágicamente, o que te mandan un código por SMS al móvil. Esos son ejemplos, algunos ejemplos de passwordless. Y claro, las soluciones passwordless sí que ofrecen una alternativa, pero si les soy 100% sincera, a menos de que las uses con otros factores, y ya voy a entrar un poco en lo que son esos factores, tampoco es que son 100% seguras. Entonces, probablemente han escuchado multifactor authentication y de ahí viene como que lo que voy a hablar de los factores. Y esta es una forma como de... ahí viene el ataque. Buah, la gente del streaming, pobre. Vale. Y multifactor authentication, entonces, es una de las formas en las que tú puedes mejorar la seguridad de las cuentas de tus usuarios o tus propias cuentas como tal, agregando varios factores. Y a lo que me refiero con agregar varios factores, a eso voy, es a lo que se llama factores de autenticación. Probablemente ya los conocen, pero bueno, un poco más como para formalizarlo. Son tres. Está el de conocimiento, es básicamente probar tu identidad o demostrar que tú eres quien eres con algo que conoces. Puede ser la respuesta a una pregunta de seguridad, que es uno de mis favoritos. O una contraseña también. Luego está el de posesión, que es demostrar tu identidad con algo que tienes, por ejemplo, con tu móvil cuando te llega el SMS. Y por último está la inherencia, que es algo que eres, ¿no? Algo que es inherente a ti. Por ejemplo, cualquier tipo de biometría, la huella digital, tu cara si usa Face ID, o el nuevo este de Apple, el de Optic ID, si sabes de esto que te analizan el iris del ojo. Son esos tres factores. Y el tema es que mientras más factores uses, porque la idea es que los uses, no, uses más de uno, pero dependiendo de cómo los combines, puedes incrementar el nivel de confianza de que un usuario es quien dice ser. Yo traje esta imagen que me gusta mucho. Y si nos vamos, por ejemplo, al lado izquierdo del todo, vemos que las preguntas de seguridad y las contraseñas, que son factores de conocimiento, están del lado izquierdo del todo, donde pone que tienes un bajo nivel de confianza. ¿Por qué? Adivinar la respuesta de seguridad de una persona es bastante, o sea, para un hacker es bastante fácil. Y si tú conoces a la persona y dices, nombre de la primera mascota de la infancia, dices, no sé, Puchito, lo que sea. Es relativamente fácil de adivinar. Y luego, mientras nos vamos moviendo más hacia la derecha, el nivel de confianza va incrementando. Y me quiero enfocar más que nada en este lado. Me encanta porque cada vez que uso el láser se ve que no estoy nerviosa. Pero bueno, el caso es que del lado derecho del todo, el nivel de confianza de que ese usuario es quien dice ser es mucho más alto. ¿Por qué? Porque estamos usando protocolos como, por ejemplo, FIDO 2 Web Authent, y voy a hablar de eso más adelante, o también biometría. El tema es que FIDO 2 Web Authent utilizan, ¿cómo se dice esto? Algoritmos criptográficos. y la biometría utiliza características que son propias de un usuario. Entonces, claro, la idea de usar un algoritmo criptográfico y de la criptografía es que no sea fácil adivinar. Y además, si además de eso usas biometría con eso, es como que no, tengo que cortarte el dedo para saber esto. O sea, la probabilidad de que no seas tú es más y más alta. Y para nuestra suerte, las passkeys están justamente de ese lado del espectro del nivel de confianza. Pero, ¿qué demonios es una passkey? Una passkey, así puesto como en una línea, es un par de claves asimétricas. Y ahorita voy a ello un poquito más en profundidad. Además es único y te permite acceder a servicios online sin usar una contraseña y se basa en criptografía asimétrica. Suena súper fancy lo de criptografía asimétrica, pero lo más seguro es que ya lo hayan usado en su vida y ya medio lo conozcan. Ya estoy viendo como caras así como, Carla, por favor. Pero bueno, yo traje unos dibujitos para explicarlo mejor porque yo lo entiendo mejor con dibujitos. Si vieron las pegatinas que dejé por ahí, estas ilustraciones tengo que darle el agradecimiento a Sofía porque son bellísimas y bueno.
paréntesis ahí. Entonces, bueno, en la criptografía simétrica, pues bueno, la idea es que tienes dos llaves, tienes una llave privada y tienes una llave pública, y esas llaves se complementan entre sí, por eso están así como agarraditas. La llave privada obviamente es privada para ti, nadie debería tener acceso a esa llave, y la pública no tiene ningún tipo de información como sensible ni nada, y es pública, por eso se llama llave pública. Un ejemplo muy sencillito aquí, Mati le quiere mandar un mensaje a Guri, le dice, epa Guri, ¿qué más? Ese mensaje se encripta con la llave pública, luego del lado de Guri se decripta, desencripta con la llave privada, y luego cuando Guri quiere responder, pues bueno, él firma su mensaje con su llave privada y Mati lo recibe y lo verifica con su llave pública, ¿no? Eso es un poco así, muy en rasgos generales, el tema de la criptografía simétrica. Entonces, bueno, recordemos que una PASKEY es básicamente este conjunto de llaves, ¿no? Eso tratemos de tenerlo ahí, porque a mí lo que me pasa con las PASKEY es que suena todo como muy etéreo, ¿no? Es como una PASKEY, es como que, ay, pero físicamente, porque tú sabes que una contraseña es un string, ¿no? O sea, es como que, ok, pero que es una PASKEY, ¿no? Eso. Eso a mí, cuando yo entendí eso, fue como, ah, vale. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos dos tipos de PASKEYs. Las PASKEY sincronizadas y las que están vinculadas al dispositivo. las PASKEY sincronizadas, la ventaja que tienen es que se sincronizan a la nube. Por ejemplo, si utilizan el ecosistema de Apple, pues se sincronizan a tu iCloud. Y las PASKEY vinculadas al dispositivo, y las PASKEY sincronizadas, la ventaja que tienen es que la puedes usar en varios dispositivos, ¿no? Precisamente porque están en la nube y puedes accederlas allí. Mientras que las PASKEY vinculadas al dispositivo solo están disponibles en el dispositivo en el que se crean. Puse aquí una imagen de estos dispositivos que están aquí. Estos se llaman como llaves de seguridad, o esta que está aquí particularmente se llama YubiKey. Pero realmente una PASKEY vinculada al dispositivo puede estar vinculada a cualquier dispositivo, como puede ser mi Mac, el móvil, no necesariamente tiene que ser un dispositivo de este estilo. Entre otras cosas, yo creo que la diferencia más importante entre estos dos tipos de PASKEYs es dónde vive la llave privada, porque sabemos que es llave pública y llave privada, y en el caso de las sincronizadas, la llave privada se tiene que subir a la nube. En el caso de las vinculadas al dispositivo, la llave privada nunca deja el dispositivo. Y esta es una diferencia importante, ¿por qué? Porque teóricamente, todo lo que está en la nube, digo teóricamente porque obviamente es muy difícil, pero teóricamente es como accesible. Entonces, hay una tendencia a pensar que las PASKEYs vinculadas al dispositivo son más seguras. Quiero aclarar eso. Ambas PASKEYs son súper seguras, pero hay gente que se siente como mucho más empoderada, digamos, y dijo, no, mi PASKEY está aquí, la tengo yo en el bolsillo, ¿sabes? O sea, me siento más seguro. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, ok. Les quiero contar ahora cuáles son como los componentes en la infraestructura de las PASKEYs, ¿no? Tenemos tres componentes principales, que son el autenticador, el cliente y el servidor. Se llama Relying Party, pero en verdad es el servidor donde vayas a implementar tus PASKEYs. A esta diapositiva le hice cambios, que si anoche. Se van a dar cuenta porque no son tan bonitos como los dibujos, pero bueno. El caso es que estos tres componentes se comunican mediante ciertos protocolos, ¿no? Ciertos estándares. El cliente con el servidor se comunica. El cliente, paréntesis, que no, esto no lo expliqué. El autenticador es el dispositivo que crea el par de llaves. Por ejemplo, la YubiKey, o el móvil, o el Mac, ese sería el autenticador. El cliente sería, o suele ser, un explorador web, pero también pueden ser aplicaciones nativas. Y bueno, el servidor es el servidor donde vayas a usar las PASKEYs, ¿no? Entonces, el cliente y el servidor se comunican mediante una API que está hecha en JavaScript, que se llama el WebAuthn API, ¿no? WebAuthn, porque es más corto. Y esa es la API que te permite crear y obtener esas credenciales, ¿no?
Y luego el autenticador y el cliente se comunican mediante un protocolo que se llama Client to Authenticator Protocol, que honestamente no vamos a entrar ahí porque estaríamos aquí todo el día y no es la idea. Simplemente me parece importante mencionar que estos dos protocolos están ahí porque la unión de estos dos estándares, que son CTAP2 y WebAuthn, comprimen el estándar FIDO2. Y no sé si se acuerdan en la imagen que puse al principio, del lado derecho que ponía FIDO2 WebAuthn, es básicamente este tipo de arquitectura comprime ese protocolo. Esto creo que es un estándar ya. Sí, creo que ya es un estándar, no es una especificación, es un estándar. Pero bueno, no voy a ahondar demasiado en esta parte, pero sí me interesa que recuerden FIDO2. Si quieren aprender más del tema, tengo aquí un QR con cosas. Ok, ya hablé mucho. Entonces, ahora les puedo mostrar cómo se ven las pasquis. Hay algo que quiero saber antes de mostrarles esto. ¿Quiénes usan pasquis ya? Uno, dos, tres. Ok, como un cuarto de gente. Está bien. Me parece genial porque, bueno, vamos a ver cómo sale esto. A ver. Tengo que moverme así. Ajá. Minimízate, por favor. Ok. Yo tengo una aplicación que está en Rails. ¿Por qué? Porque me gusta Rails, pero puedes hacerla en lo que les guste. En Java, en lo que quieran. Hay librerías para todo. Y como Reliant Party o como mi servidor con el cual me voy a autenticar, yo estoy usando Auth0 porque. No les voy a decir ni por qué. Entonces, si yo le doy a Sign Up, me abre aquí una cajita de login. Y bueno, aquí como ven, no hay ningún sitio donde meter la contraseña, entonces yo voy a crear una cuenta. Esto es complicado porque tengo que ver para allá. Ya va. Vamos a hacerlo así. Vale, ahora sí veo. Me voy a crear una cuenta. ¿Me creo una cuenta de verdad? No, vamos a crearnos una cuenta de mentira a ver si funciona. carla@test.com. Se ve bien, ¿no? ¿O tengo que hacer zoom? Sí, ok. Le voy a dar continuar y luego aquí Auth0 me va a preguntar, ay, vamos a crear una passkey. Son muy guay, puedes hacer estas cosas. Puedo crearla o simplemente continuar sin passkey. En este caso, pues la gracia es crearla. ¿Qué les dije que iba a fallar? Go back. Y si pongo otro correo, porque igual es que borré como el. Ok. Es que ¿saben qué hice antes de venir? Dije, voy a borrar todos los usuarios para tener la base de datos fresca. No hagan eso. Vale, pues cuando le doy a crear passkey, fíjense que el explorador, esto es Chrome, yo estoy usando Chrome, me dice, ok, vamos a crear una passkey, ¿dónde la creamos? Y mis opciones son en mi iCloud, porque estoy en un Mac. Me dice, usar un teléfono, una tablet o una security key, que es la YubiKey esa que tenía ahí, o en mi perfil de Chrome. Entonces, para mostrarles un poco la gracia de las passkeys y el tema de tenerlas disponibles en varios dispositivos, lo voy a hacer con el móvil, ¿vale? Entonces le voy a dar aquí y me sale aquí un QR que tengo que escanear. Y aquí me sale como que guardar una llave de acceso. Y me pide iniciar sesión aquí. Me va a decir, me estoy conectando con el dispositivo, sigue los pasos en tu dispositivo. En mi caso tengo un iPhone, entonces me dice, usa Face ID para iniciar sesión. Y me va a guardar esta llave en mi iCloud, ¿no? Entonces le voy a dar a continuar, pongo mi cara. Y en principio ya, en este paso ya estoy autenticada, Auth0 porque la aplicación no sé qué estoy haciendo. Ah, necesito acceso al perfil, entonces tengo que aceptarlo. Y si no se rompió, funciona, ¿no? Si me voy a mis passkeys, fíjense que me sale aquí que es una passkey sincronizada porque la creé en mi iCloud. O sea, en todos los dispositivos que yo tenga sincronizados con mi cuenta de Apple, voy a tener disponible esta passkey. Vale, eso es un poco cómo se crean. Luego, cuando la quiero usar, es decir, me quiero autenticar, no se asusten con esto, es que nada más que estoy en developer mode. Tengo dos opciones, puedo o darle aquí en Continue with the passkey, voy a hacer eso. Entonces, como la creé en el móvil, me dice, vuelve a buscarla en el móvil porque ahí es donde está. Esto es porque no tengo mi iCloud personal en este portátil. ¿Cuál era? Era Carla 111.
Tengo como 10 creadas aquí. Y luego ya estoy autenticada. Esto que está aquí, esto puede ser confuso, pero lo que está pasando aquí es que por cosas de Auth0, por la configuración que yo tengo, me está preguntando si yo quiero crear una passkey en este dispositivo en particular. Este dispositivo en particular. Porque esta passkey está en mi cuenta de iCloud. Si yo le doy a créame una nueva passkey, pues ahora voy a tener dos, una sincronizada y una en ese dispositivo. Y si le doy a continuar sin una nueva passkey, pues voy a usar la passkey que está usando antes y ya. Si le doy ahí, lo vamos a hacer para... Ajá. Si me voy a mis passkeys, tengo ahora una en el dispositivo de este Chrome, en mi Mac, y esta de iCloud. Ok. Entonces, volvemos a esto. Perdí mis notas. Espérense porque... Ah, claro. No tengo tantas notas, pero... Vale. Ay, ok. Ponemos esto grande. Ok, una vez hemos visto cómo se ven las passkeys en acción, ¿no? O sea, qué pasa cuando la creas, qué pasa cuando la usas. Me gustaría explicar cómo están entonces, o sea, hablamos del autenticador, hablamos del cliente, hablamos del servidor, pero igual no queda del todo claro cuando lo estás haciendo, que pones el dedo y tal, no sé qué, o la cara, no queda claro quién está haciendo qué. Entonces traje una explicación un poquito más detallada. Entonces, lo primero que vamos a ver es el flujo de registro o cómo crear una nueva passkey. Entonces, viene Mati y dice, ok, me quiero registrar en esta página web que se llama The Coolest Website Ever. Y manda a su usuario, uy, siento presión. Manda a su usuario al servidor. Tranquilo, ya me falta poco. Manda a su usuario al servidor. Y el servidor lo recibe y dice, ok, este usuario no está registrado, le voy a mandar un challenge. Y ese challenge no es más que un valor random que luego tendrá que firmar, ¿no? Manda ahí el valor ese random, que no sé si se ve ahí. Y cuando está pasando esta interacción, la flechita está, que quizá no queda claro porque esto en verdad va aquí, ahí esa comunicación está ocurriendo mediante el WebAuthn API, ¿no? Ahí es donde estamos llamando al método crear de WebAuthn. Entonces, mando el challenge al autenticador y en el autenticador dice como que, ok, no tengo nada creado para este usuario en esta página web, voy a proceder a crearlo, pero primero necesito que el usuario me confirme que de verdad quiere hacer esto. Y este es un paso importante porque en la arquitectura o en el flujo de registro y de autenticación con passkeys, siempre hay un tipo de interacción con el usuario. Se dieron cuenta que tuve que poner mi cara, tuve que poner la huella. Si estás usando una YubiKey como esta, la tienes que tocar, a lo mejor tienes que poner un pin. Entonces, eso es un poco lo que está aquí, el User Approval. Ahí, la tocas, le haces algo, haces como confirmación de que quieres proceder. Y ahí es cuando el autenticador procede a crear nuestras llaves, ¿verdad? Y esas llaves van ligadas al sitio web y a ese usuario, ¿vale? Si es una passkey sincronizada, en este punto es donde se procede a... Bueno, en este punto no, pero en este punto es donde pensamos en que vamos a tener que sincronizar la llave privada. Entonces, el autenticador firma eso, firma el challenge, si se debería decir así, firma el challenge y envía el challenge firmado con la llave pública al servidor. Paréntesis aquí, la llave privada o bien se fue a la nube o bien sigue en el autenticador. En ningún momento va a ir al servidor. Al servidor yo solo voy a mandar un challenge firmado y una llave pública con esta información. Es decir, lo que voy a guardar eventualmente, si yo estoy implementando esta arquitectura, yo lo que voy a guardar realmente no es nada que sea como atractivo para ningún hacker. O sea, es como que es todo público. O sea, me puedes atacar, ok, pero no tengo nada. Entonces ya por ahí, digamos que hace que sea menos atractivo para los atacantes. Vale, eso sería el flujo de registro. Luego, ¿qué pasa cuando quieres autenticarse o cuando quieres usar esa passkey que ya creaste?
Lo mismo, viene Mati, ahora quiero hacer login, y él de nuevo va, mandan esa información al server, y el server dice, ok, tomo un challenge, y ahora en vez de usar el método create de web auth, voy a usar el método get. ¿Por qué? Porque el servidor sabe que ya ese usuario existe y que hay una clave pública, y manda también la información de la clave pública, porque cuando se vaya a firmar esa información, nos tenemos que asegurar de que se use el mismo par de llaves que se usó cuando se creó. Entonces, de nuevo, lo mismo. El autenticador recibe esa información, pide, ok, como que verifícame que eres tú, que de verdad quieres hacer esto, y aquí se va a buscar la llave privada que corresponde a esa llave pública que recibí del servidor, ¿vale? Y se va a buscar o bien en el dispositivo donde está o en la nube, dependiendo de si es sincronizada o si no es sincronizada. Enviamos entonces el challenge firmado. Aquí puedes mandar o no la llave pública. No hace falta. Bueno, yo lo mandaría, igual la pondría también, porque hay que hacer como otro paso de verificación aquí. O sea, es como que verifico aquí que es la llave que mandé y luego verifico aquí que usé esa misma llave pública. No sé, o sea... Ya, igual estoy un poco paranoica ya, pero no sé. Verificación en todos los puntos. Pero bueno, nada, se verifica el challenge y ya estarías autenticado. Eso sería un poco el flujo de autenticación. Vale. Luego ya, no he visto papeles todavía de que me quedan tantos minutos, pero... ¿No? ¿Voy bien? Ok. Genial. Y bueno, esto fue algo que decidí agregar de último momento porque... se me olvidaba comentarlo siempre, y es que obviamente lo del tema de las passkeys suena brutal en la teoría, ¿no? O sea, es como que es resistente al phishing, no usamos contraseña, hay veces que ni siquiera me tengo que acordar de mi usuario porque el explorador ya lo reconoce, o sea, suena todo muy maravilloso, pero todavía hay algunos retos y hay algunas cosas con las que estamos lidiando. La primera, y creo que una de las más importantes, es la dependencia que tenemos a los sistemas operativos y a los exploradores. Apple implementa passkeys de una manera, Google lo implementa de otra manera, luego Chrome lo hace de una manera, Safari lo hace de otra manera. Entonces, realmente si usas passkeys en Safari y lo usas luego en Chrome, tienes una experiencia diferente. Si lo usas en Linux, ni siquiera tienes passkeys sincronizadas todavía. Entonces, dependemos todavía de que haya como una implementación estándar de este sistema, ¿no? Bueno, lo otro que les comentaba es la dependencia de proveedores como Apple, Google, Microsoft. Esto, si quieres usar passkeys sincronizadas, estamos todavía de que, bueno, o la sincronizas a tu cuenta de iCloud o a tu cuenta de Google, o usas Windows Hello, o sea, todavía estamos... Este es un tema que hay gente en la que simplemente no se siente cómoda dándole toda esa información a esta gente en particular. Y luego, pues, hay casos de usos más complejos. Por ejemplo, les digo un caso particular. No sé si se acuerdan que les comenté que, es que no tengo mi iCloud puesto en este portátil. Algunas empresas simplemente no permiten que uses iCloud por temas de seguridad. Entonces, si no puedes usar iCloud y tienes un Mac, el tema de usar las passkeys sincronizadas pierde un poco la gracia, porque la idea es que puedas usar tu cuenta de iCloud en tu Mac con tu iPhone, ¿no? Esa es un poco la gracia. Y luego, el flujo de recuperación tampoco es estándar todavía. Algo importante que debo mencionar es que las passkeys son todavía muy nuevas. O sea, creo que el primero en decir como que passkey, como ese nombre así de marketing, fue Apple en el 2022. O sea, y yo entiendo que la tecnología se mueve muy rápido y tal, pero es bastante nuevo. Entonces, claro, no tenemos un estándar todavía de cómo recuperar una passkey. Hay formas de hacerlo, por supuesto, pero es un reto actualmente. Y bueno, nada, tengo más recursos, dos muy importantes, sobre todo si les gustaron las ilustraciones que puse en esta presentación. Sofía hizo un video con esas ilustraciones, que es una guía ilustrada a passkeys, o sea, si les mola. Y luego tengo un sitio web que se llama learnpasskeys.io, donde hay una demo mucho más elaborada y más explicada de lo que yo puedo hacer en media hora, y está bastante guay. Entonces les recomiendo que, si están interesados, vean un poquito más allí. Veo varios móviles, así que lo voy a dejar ahí un poquito.
Igual creo que puedo subir esto a Twitter o por ahí también. Y bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias. Preguntas, dudas. Aquí es donde empiezo a sudar más. Hola. Muy fácil porque como no tengo ni idea, me lo hacen. Oh. Sí. Con calma, con calma. Bueno, primero de todo, gracias porque por fin entiendo el botón que pone iCloud cuando te pone ahí de ¿quieres usar Passkeys? Pensaba que era spam, no le daba. O sea que ahora por lo menos. La aplicación que has enseñado, esta que tienes hecha en tu ordenador, ¿qué hace exactamente? ¿Está accediendo a tu. O sea, las claves que tienes en local y las muestras? O. La aplicación que tengo ahí está conectándose a Auth0, entonces lo que está es usando las passkeys que tengo creadas en Auth0. Ah, vale. O Y luego sea. estoy usando la API, el Management API de Auth0 para leerlas y puedo borrarlas también, pero no lo hice porque Vale. ahí sí ya la liamos. Pero no es que estés accediendo directamente tú a algún. No. Vale. De hecho, si quisieras hacer eso, o sea, eso sería implementar tu propio Reliant Party o servidor de passkeys, que ese realmente es el rol que tendría Auth0 en mi aplicación. Te lo puedes correr tú totalmente. Hay un montón de librerías para Ruby. Hay una en particular que se llama WebAuthn-Ruby, creo, que te lo puedes montar tú perfectamente. Pero bueno, eso viene con sus pros y contras, dependiendo de tu caso de uso, si lo haces tú o si lo hace un tercero. Vale, gracias. ¿Tenías una pregunta? Sí, bueno, no sabía nada de esto. Me sonaba, pero no había leído nada. Entonces, hasta ahora pues usamos contraseñas para entrar en todas las páginas, en todos los sitios. Y entonces, implementar el tema de passkeys es una cosa que tienen que hacer. Todos esos sitios donde estamos entrando con la contraseña, son ellos los que tienen que poder, tienen que implementar el uso de passkeys para que nosotros las podamos hacer, ¿no? Sí. De hecho, sitios, por ejemplo, que ya lo tienen implementado, aparte de obviamente Apple, Google y todos esos, GitHub, en GitHub ya puedes crear passkeys, Kayak, me han dicho que la experiencia con passkeys está muy guay, y bueno, los manejadores de contraseñas, 1Password, Bitwarden, creo que también tienen soporte para passkeys ahora. En estos días puse una y me arrepentí, Uber tiene passkeys, y me quedé así como que, ok, ¿sabes? Bien. Pero bueno, fue interesante. Pero sí, lo tiene que hacer cada. Eso quizás también es un reto que podría agregar ahí. Hay una curva tanto de aprendizaje como de rollout, ¿sabes? Y de migrar a los usuarios hacia allá, desde el punto de vista de implementación, pero también desde el punto de vista como de que, ¿cómo le explico yo a mi mamá que poner su cara así es más seguro que una contraseña, ¿sabes? Ese es el tema, creo que es uno de los retos más grandes que hay ahora. Claro. Sí, pero ahora cuando tienes 100 contraseñas de 100 sitios diferentes, o sea, Ya. ya es un poco Sí, totalmente. agobiante, ¿no? O Sí, sea, ya. horrible. Que tampoco las madres utilizan 100 contraseñas diferentes para 100 páginas diferentes. Ojalá. Lo estoy haciendo para todas. Y me escribía, de verdad, o sea, estas conversaciones de WhatsApp que yo tenía con mi mamá, ¿cuál es mi clave de Gmail? Y yo no sé. Entonces yo le digo, esta es la que yo me acuerdo. No, la cambié hace 3 meses. Y yo, imagínate, no me actualizaste. Entonces, ¿cómo? No actualizaste al manejador. Literal. Es complicado, es complicado. Yo lo intento con ella, sobre todo. O sea, la pongo a ella de ejemplo porque es como que creo que ahí también es como que donde está más el reto. Pero bueno, la verdad es que ahora ya ha migrado un poco, ya no me preguntan tanto a mí porque las tienen una nota en el móvil, en Keep. Y yo, bueno, ok, ahora el siguiente paso es ponerte un manejador de verdad. Eso fue peor, mejor o peor. Pues justo mi pregunta iba encarada con lo que estás comentando ahora, ¿no? De cómo desde Auth0 hacéis el acompañamiento de estas personas mayores que las empresas evidentemente acabarán tirando por un modelo sin contraseñas,
pero todo ese público que para muchas webs es muy importante, de gente mayor usuaria, ¿cómo se acompaña ese proceso de explicar qué es y que ahora ya no es escribir lo que quieras, sino que es ir a una otra aplicación, guardar, etc. etc. Bueno, a ver, parte de mi trabajo es un poco el tema de educar no solo a developers, sino a usuarios, ¿no? Entonces, hay bastante creación de contenido alrededor del tema de, bueno, ¿por qué tengo que usar una contraseña de tan larga? ¿Sabes por qué? Por ejemplo, hablando particularmente de Auth0, Auth0 te permite poner tu propia política de contraseña, en plan, tantos caracteres, estos caracteres especiales, no sé qué. Entonces, hay como mucha creación de contenido al respecto. Luego, en nuestra implementación en particular, es que no, tampoco quiero como que, no, aquí en Auth0 somos los más buenos. No, pero en esta implementación en particular, las passkeys están hechas sobre la conexión de usuario y contraseña. ¿Y eso qué quiere decir? Que así tú no crees una contraseña nunca, siempre vas a poder crear una contraseña en Auth0 a día de hoy. Y eso se hizo pensando a tema de ir migrando a los usuarios. O sea, a día de hoy tú puedes activar tus passkeys y no pasa nada. A lo mejor los usuarios las van a ir creando y las pueden usar si quieren, pero siempre van a tener como el fallback de la contraseña por si acaso. Eso es una de las cosas que se hizo pensando, mira, pero es que no podemos lanzar, boom, passwordless 100% con passkeys. Y eso, sí, es un poco acompañar a la gente en el proceso, porque es que es un proceso y yo de verdad creo que no va a ser... O sea, han pasado 2 años y creo que ha crecido bastante. Ojalá, voy a buscar estos datos porque los estaba buscando compañero el otro día, el tema de cuánta adopción han tenido las passkeys en estos años, porque hay información pública al respecto, creo que Google la puso. Y lo voy a buscar y lo voy a publicar porque me llama la atención a mí también. Pero bueno, eso. Igualmente creo que el dato aquí relevante es cuánta adopción ha tenido en público de mayor de 60 años, sí, por ejemplo. Sí, ¿no? Eso estaría interesante. Porque creo que a nivel medio de edad ya poco vamos entrando todos, porque no es más fácil de entender, pero ese target en concreto va a ser... Sí, ese target es más complicado, es verdad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Te iba a preguntar... ahora mismo que todavía passkey no está implementado 100% en todas las páginas, hay páginas que siguen usando password, uh-huh. ¿Tú qué usas a nivel personal, sabes, para gestionar tu vida de tu seguridad en internet? ¿Usas BigWard, 1Password u otras cosas o qué? Tengo un mix, porque soy bastante rata para pagar para algunas cosas. Entonces, tengo Dashlane, que es un manejador de contraseñas, pero tiene una versión gratuita, para sitios donde no me queda otra y ya tenía cuentas y es como que... Pero bueno, como tengo la versión gratuita, tengo que ir yo, meter la cuenta, guardar la contraseña. Entonces, no sé qué tan actualizada está. Donde puedo usar passkeys, uso passkeys. Y luego, dependiendo, o sea, en sitios, por ejemplo, mi cuenta de Google, uso esto. Pero esto es todo culpa de Auth0, ¿eh? O sea, yo antes era una persona normal. O sea, ahora no. Ahora no, ¿verdad? Es como que no, aquí yo con esto entro en todas partes. Pero bueno, esto también tiene sus limitaciones. Creo que puedes tener aquí como 25 passkeys o algo así a día de hoy. Obviamente esto irá creciendo, pero a día de hoy es un número bastante pequeño. Pero eso sí, donde puedo usar passkeys, uso passkeys. Donde puedo loguearme con Google o con Facebook, lo hago por ahí. Esto es muy a nivel personal, ¿eh? Yo no estoy aquí aconsejándole a nadie ni nada. Y donde lo paso muy mal es cuando, por ejemplo, me tengo que registrar en un sitio y me piden llenar un formulario, nombre, apellido, o sea, ahí lo paso muy mal. Pongo una contraseña, es como que... Porque entonces Google, por ejemplo, te la sugiere, ¿no? Como que no, pon estos caracteres así, y yo como que, ajá, pero ¿y si un día no tengo acceso a Chrome? Y ¿qué hago? Sí, son unos caracteres raros, entonces soy un poquito como... Sí. Soy rara, pero bueno. No sé si eso te ayuda o te deja peor, ¿sabes? Como que bueno. ¿Alguna otra preguntita? ¿Cómo le haces respaldo a eso? ¿Le puedes hacer respaldo a eso? Teniendo dos. ¿En él? Teniendo dos. ¿Teniendo dos? Sí. O sea si pierdes... O sea, sí. ¿No puedes hacer una copia de tu ordenador? No, de hecho, una de las cosas, esto lo aprendí cuando entré a esta industria, porque yo obviamente no sabía tanto del tema, es recomendado que si vas a tener una YubiKey, por ejemplo, o Google Titan, lo que sea, hay varias marcas,
tengas dos. Y cuando las vayas a... Por ejemplo, si la voy a poner en mi cuenta de Google, la pongo en las dos, por si acaso. Porque es que son muy pequeñas, o sea, como que esto yo lo puedo poner en mis llaves, pero yo estoy siempre como que la tengo como que a la vista, ahí. Es como que estoy hablando con ustedes y estoy que... ¿Qué? Está ahí. Pero sí, hay que tener, sí. Vale, vale, gracias. Como todo, es lo que te digo. Tiene sus pros y sus contras y es dependiendo de cómo te sientas tú más cómodo. iba a preguntar lo mismo. Sí, vale. Igual en el futuro, no lo tengo claro, pero igual hay o implementan alguna forma hacer un backup de alguna forma, pero que yo sepa, ahora me ya tengo la duda. ¿Te imaginas que te digo que no y sí? No lo voy a buscar enfrente de ustedes, lo busco después. Porque sale ahí que sí, puedes usar, no sé qué. Lo busco después. Hola, gracias por la charla primero. Y antes nos has comentado que es lo mismo hacerlo con iCloud que con un USB. Lo que pasa es que a la gente le parece que el tocarlo físicamente es más seguro, pero que la seguridad es la misma. Sí. Pero ahora, en la práctica, tienes un USB, entonces... Sí, de hecho, este es de empresa. O sea, a nosotros nos obligan. O sea, es que es un tema, porque es lo que te decía, o sea, todo lo que está en la nube, en teoría, o sea, en la teoría, si está en la nube, alguien puede llegar ahí, ¿no? Una gente muy, muy capaz puede llegar ahí. En el caso, vamos a hablar en particular de Apple. Apple tiene un ecosistema completo, ¿no? Entonces, estamos hablando que va a guardar la passkey en iCloud y va a encriptarla con su... O sea, hay un punto en el que de verdad no tienen acceso a la información de la passkey, porque eso está encriptado ahí, ya es como que no lo puedo ver. Pero es eso. O sea, teóricamente, si lo quieres acceder, vas a poder. O sea, si eres muy, 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 muy capaz. Y digo teóricamente porque no recuerdo haber escuchado como que hackearon a Apple. O sea, no pasa. Ejemplo de Apple, porque yo uso Apple. No porque yo sea fangirl ni nada, pero sí. Es un poco a gusto de consumidor. Yo personalmente, esto ya a título completamente personal, yo todo lo que puedo poner en la nube, yo lo pongo en la nube. Pero esto es tema mío. ¿Por qué? Porque me gusta. Entonces, si puedo ponerlo en la nube, lo pongo en la nube. Cosas más, como le decía él, más que mi cuenta de Google, que es como lo más, ahora mismo es como de las cosas más importantes que tengo. Sí, tengo mi YubiKey, la tengo conmigo, ¿sabes? Está aquí. Pero en teoría podrías ponerla en la nube también. O sea, no quiero crear pánico, ¿sabes? Como que... No sé si te aclaré más o te confundí más. Sí, ¿otra pregunta? ¿No? Estoy viendo la hora, pero no porque estoy viendo la hora, sino que lo pongo en modo entrenamiento porque me suben las pulsaciones muchísimo. Y está bien, es como hacer CrossFit. ¿No? Bueno, no sé, si no hay más preguntas, si me quieren, o sea, si me ven por ahí y me quieren preguntar algo también, o en mis redes sociales también, les puedo contestar. Y bueno, comentarles que estamos contratando, etcétera. Entonces, ahí hay un QR. O hablen conmigo si tienen alguna pregunta de eso. Y bueno, gracias por estar aquí. Dejo de compartir, ¿no?